Bueno, acercarse a la zona de exclusión del volcán ahora mismo es una tarea muy complicada. Solo se puede hacer si son las propias autoridades las que te acaban custodiando. Leire ha estado en esa zona en el día de ayer, en la tarde. Cuéntanos qué viste, Leire. Pues Susana, estuvimos a menos de un kilómetro de la boca del volcán, en concreto en el barrio de San Nicolás, al sur de la Colada. Hay casas que ahí la lava las han engullido, pero las casas que nosotros pudimos ver costará mucho que sus vecinos puedan entrar porque están totalmente sepultadas por cenizas. Nos costaba mucho a nosotros caminar, también respirar, porque la intensa lluvia de piroplastos que nos caía encima era insoportable, a pesar de que íbamos equipados totalmente. Solo pudimos estar 15 minutos todo el camino, estuvimos acompañados de fuerzas de seguridad y fuimos testigos. A mí me llegó hasta dentro esa rapidez con la que tuvieron los vecinos que abandonar ese barrio. Había puertas de las casas abiertas, había ropa tendida, vimos gallinas que seguían vivas. Espero que con estas imágenes que grabamos ayer los vecinos de esa zona que sigan inquietos por saber si sus casas están en pie o no, puedan tener algo de alivio al comprobar que sus casas todavía siguen. Esta es la crónica de nuestro reportaje de ayer. Lo primero que nos encontramos nada más de bajar del autobús son montañas de ceniza. Fijaros en el tamaño que tiene. Estamos lo más cerca que se puede estar del volcán en la zona sur, en la localidad de Las Manchas. Este pueblo se vació el primer día, el domingo 19. Fíjense cómo está ahora, todo cubierto por toneladas de ceniza. Esto es lo más cerca que podemos estar de la Colada, que ha partido por la mitad Las Manchas. Fíjense el tamaño que tiene, más de 15 metros. Esto comenzó a caer los primeros días. Es imposible ahora mismo estar aquí sin una mascarilla FPP2 y sin unas gafas, porque la intensa lluvia de ceniza que está cayendo ahora mismo es impresionante. Esta es la casa que está más cerca de la Colada. Fíjense cómo está todo el acceso y toda la casa está cubierta por kilos de ceniza. Caminar por esta carretera sepultada de cenizas es muy difícil, ya ven que me falta el aire del esfuerzo que hay que hacer para conseguir caminar. Solo nos dejan estar 15 minutos en esta zona cero de Las Manchas. Inmediatamente los servicios de emergencia nos echan de aquí.